Okay, good evening to everyone. I'm seeing that here we have to Miss Menéndez, Miss Ayala, Mr. Joel Benjamín. Who else is here? Miss Alférez, Miss Ventura, Mr. Valdez. Okay, welcome. Welcome to the video conference that corresponds for tonight, this Wednesday. 26. Okay. So welcome guys, and we are going to be working before to start the video conference. We're going to be working an activity. Here we have a word search for you. We're going to have around 10 minutes in order to complete it. Okay, this is an activity just for having fun, and in that way you are going also to practice some vocabulary that we are going to study in with topics that we have on the platform. Okay, I will share to you the link in the chat box, so please be aware of the chat box. And because of the copyrights, I can share my screen while I'm working on the web page that we're going to be developing the word search, but I will share part of it. So that means that you are going to see just the part in which we have the word search. Have you ever done a word search? ¿Ha completado alguna vez un word search anteriormente? ¿Saben qué es un word search? No, sir. No. Tal vez si lo hablan en español, sí lo han escuchado. Una sopa de letras. ¿Ha completado alguna anteriormente? Sí. Sí, ahí sí, ¿verdad? Ok, lo que vamos a hacer ahorita como actividad, una actividad, esto es solamente para recreación y poder practicar nuestro vocabulario que vamos a estar trabajando esta noche. Vamos a desarrollar lo que es una sopa de letras. Vamos a tener 10 minutos. Nomás termine usted la actividad, por favor envíela al grupo de WhatsApp, una captura, una fotografía, alguna forma que se puede evidenciar de que usted la ha completado. Así que vamos a trabajar en este momento en eso. Ahorita mismo les voy a compartir el enlace. Un segundo.
Okay, I will explain the activity again, Ms. Menendez, because you are asking. Well, the activity that we are going to do right now is a word search. In the chat box of this video conference here, I have shared a link that is a puzzle. Puzzle, sorry. So we're going to develop that word search that is about shopping and demonstrative adjectives. So after you complete the activity, you are going to send a picture, a photo, or a screenshot to the WhatsApp group, okay? So you decide what do you want to share with us, but what we need is evidence of the activity that we are going to be developing. Is it clear what I'm saying? ¿Está claro lo que estoy diciendo? Yes, teacher. Good evening. Good evening, sir. Good evening, teacher. Good evening. Yes, it's clear. Okay, very good. So, I shared the link. No sé si pueden visualizar ustedes el enlace. ¿Sí lo pueden visualizar? Yes. Mau. No. Ahora sí. Sí, es que había enviado, lo había enviado de forma directa a uno de ustedes, por eso no lo podían visualizar todos. Bien, perfecto. Ahí tienen ustedes el enlace en el chat box. Pueden ingresar a él. Es el mismo enlace, que solo lo he spameado nada más. Pero es el mismo enlace. Y cuando ustedes ya entren a esa página web, le van a dar clic al botón que dice iniciar, okay, or begin in English. I'm sorry, teacher. You can share. Can you share in grupo WhatsApp group? If I can share the link there. Yeah. Okay, fíjense que no tengo acceso ahorita al WhatsApp web. No sé si alguno de ustedes podría copiar el enlace y compartirlo en el chat, si me hacen ese favor. ¿Alguien tal vez tenga acceso? Que lo pudiese compartir, por favor. Sure. Okay, thank you, Mr. Valdez. Muy bien, por ahí lo tiene, Mr. Benjamin. Thank you. Con la información de los enlaces vamos a trabajar. Solamente, o sea, es un enlace, es la misma información, lo que pasa es que usted ve repetidos los enlaces porque los envié varias veces, pero es el mismo enlace para todos y es una sola actividad. Así que escoja cualquiera de esos enlaces y trabaje en la actividad. ¿Sí? Ok, gracias. Perdón, teacher, vamos a sacar los las palabras que están arriba. Sí, ahí usted le puede dar clic en el botón iniciar y automáticamente pues va a poder resolverlo en línea. Después solamente le hace una captura y lo comparte el grupo de WhatsApp. Y ahí sería la actividad. Gracias. Vale, les dije que tenían 10 minutos y ya llevamos 5. ¿Ok? Si tienen alguna consulta, solo háganmelo saber.
Bien, veo que por ahí alguien envió, bueno, dos personas de hecho ya enviaron la evidencia de que lo completaron. Excelente. Ahí tenemos, la primera persona completó en 179 segundos y la segunda persona en 229 segundos. Vamos a tener otra actividad, a ver quién lo termina más rápido y rompe ese récord que tiene. ¿Quién en este caso? No puedo identificar el nombre, pero tiene una M y una V. No sé quién será. Mario Valdés. Ah, ok, Mr. Mario. Excelente. Veo que usted ahí tiene el récord de 179 segundos. Excelente. Thank you. Dos minutos. Muy bien, tenemos por ahí un minuto. Okay, time is over. And checking here in Son of Lena have sent, well,
I think the 50% of you had sent the activity. That's a good news. Okay, guys. We're going to work on the exercises that we have on the platform. And also, we're going to check in some. We're going to be taking some lessons there. That corresponds for section number 3. In the section number 3, we have. I'm going to share my screen. Now you can check yours. Because we're going to solve some exercises in section number 3. Just give me a second. Just confirm if you can see my screen right now. Can you see it? Yes, no? Yes. Yes. Okay. In section number 3, we have the first lesson objective, and it says, in this lesson, participants will listen to a conversation about demonstrative while shopping. So let's start with it. Here we have the first conversation. In the conversation, they are perfect for you. Please pay attention, and then we're going to be studying. Hi. Studying the demonstrative adjectives in other. In order to solve the exercises that we have for section 3.4, section 3, exercise 4, this part where it says knowledge check. Please pay attention to it. Pongamos atención a este video. Luego les explico instrucciones de cómo resolver los ejercicios de la sección 3. En este caso, el número 4, que corresponde a este tema. Hi, we're now in section 3. What is your neighborhood like? Please pay attention and try to understand the audio as much as possible. Remember, you may access to this conversation as many times as needed. I recommend for you to take notes while you are listening. In this lesson, participants will listen to a conversation about demonstratives while shopping. Oh, look at those earrings, Maria. They're perfect for you. These red ones? I'm not sure. No, the yellow ones. Oh, these? Yellow isn't really a good color for me. Well, that necklace isn't bad. Which one? That blue one right there. How much is it? It's $42. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Okay, that's the conversation that we have. So let's start studying with this. In this lesson objective, we're going to learn about how we use the demonstrative pronouns. In this case, this, that, those, when we use it, okay? The idea here is going to be to express possible choices. In the video, we're going to check we have what is called demonstrative pronouns. In this part, we're going to see that when we use this, it's because we have something that is singular, but it's near. When we use this, in this case, we're going to use it for some things, okay, that's mean plural, that are near to us. We use that in order to identify something or indicate something that is singular, but is far from us. Also, we are going to use those for things that are plural and also that are far from us. Okay, this singular near, this plural near, that singular but far. And those, plural and far. So keep in mind those words because they are so helpful, you know, when we are going to use it in sentences. Aquí tenemos estas cuatro palabras que son conocidos como pronombres demostrativos. Nosotros los utilizamos
para señalar o indicar cuando algo se encuentra cerca o lejos. Pero hay dos formas de hacerlo. Para ambos casos, tenemos las formas singulares y las formas plurales. En el caso de las formas singulares, tenemos this y tenemos that. Uno lo utilizamos cuando los objetos están cerca y el otro lo utilizamos cuando los objetos están lejos, pero estamos refiriéndonos a un objeto. ¿Okay? El this y el those, estos se utilizan para forma plural. ¿Okay? Y únicamente los vamos a utilizar cuando estemos hablando de dos o más objetos. En el caso del this, lo vamos a utilizar cuando tengamos objetos cerca. Y el those, cuando tengamos objetos con S, lejos. Okay. No sé si queda claro cómo definimos cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Queda claro? Yes, teacher. Excelente. Yes. Muy bien. Veamos el video. Aquí vamos a obtener nosotros más información al respecto. Se los voy a reproducir y luego voy a extender. By the end of this lesson, participants will be. Referente a este tema. Veo por aquí que alguien escribió, dice teacher, I can hear you well. Por ahí me dice Marvin Romero que no me puede escuchar. No sé si es el caso de todos. Se escucha bien, se escucha cortado. ¿Pueden indicarme, por favor? De esa manera, pues trato de ver cómo. Yo lo escucho bien. Se escucha bien, vaya. Excelente. Muy bien, excelente. Entonces, tal vez será algún problema de configuración, Marvin. Si podemos revisar, pues, computadora o la conexión a internet, probablemente esté lenta. Así que, no sé si me estará escuchando, de hecho, para que pueda revisar esos datos. Voy a reproducir ahorita el video para que veamos en qué consisten los demonstrativos. También vamos a ver el uso del one y el once, así que presten atención y les voy a extender la información como lo decía al principio. By the end of this lesson, participants will be able to use demonstrative pronouns, this, these, that, those, to express possible choices. Hello, this is what we're going to do. We will listen to the audio program first, try to follow the topic, and as soon as it is done, we will talk about it. Demonstratives. One, ones. How much is this necklace? How much is this one? How much is that necklace? How much is that one? Which one? The blue one. It's $42. How much are these earrings? How much are these? How much are those earrings? How much are those? Which ones? The yellow ones. They're $18. Prices. $42. $59.95 or $59.95. As you realized, we're talking about demonstrative pronouns. As you know, there are four. This, these, that, those. I know you have studied this before, so we will make a quick review. This, singular, near. These, plural, near. That, singular, far, those, plural, far. Therefore, we use is for this and that, and are for these and those. In English, we use one or ones very often when talking about choosing or having more than one option. For example, I ask, is that your car? Which one? The red one or the blue one? The red one. Yes, it is. The words one or ones always go at the end of the question and answers, and they replace the noun in question. Words one or ones always. Okay, nos vamos a detener en esta parte y en ese apartado porque es importante identificar cuándo utilizamos el one y el ones. En el caso del one o del ones, es una palabra que se utiliza generalmente cuando tenemos
más de una opción a seleccionar. Por ejemplo, tenemos la pregunta en esta diapositiva que dice, ¿es ese tu carro? Pero nosotros tenemos 5 carros enfrente. O en este caso 2, porque ahí menciona 2, ¿verdad? Entonces, como tenemos más de una posibilidad, la pregunta más probable sería ¿cuál? ¿O cuál de ellos? ¿Ok? ¿El de color red, en este caso el de color rojo, o el azul? Si vemos, tenemos 2 opciones, porque enfrente tenemos 2 carros. ¿Ok? Entonces, el one, la función del one dentro de este tipo de preguntas y este tipo de respuestas es sustituir el nombre. Ya no es utilizar el mismo nombre al que nosotros estamos haciendo referencia, porque puede darse el caso de que nosotros podamos responder como ¿cuál carro? ¿Ok? Es lo mismo que decir ¿cuál de ellos? Which one. ¿Cuál carro? ¿Cuál de ellos? Si vemos, es porque tenemos más de una opción. ¿Sí? Para la respuesta sucede lo mismo. ¿El carro rojo o el carro azul? Ese sentido del usar el one nos facilita muchas veces en las conversaciones cuando nosotros queremos hablar acerca de seleccionar algo, pero teniendo más de una opción, ¿sí? En esos casos es que nosotros vamos a utilizar el one o el ones. Cuando nosotros, si vemos, hay 2 formas. Uno es el one y el otro es el ones. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Vaya. Cuando nosotros utilizamos one, singular, es porque nosotros estamos hablando, o la selección sería solamente una, ¿sí? A la que vamos a hacer referencia. Pero cuando la selección, dentro de las opciones que tenemos, es más de 2, ahí es donde utilizamos el ones. ¿Ok? Voy a reestructurar la pregunta. Okay. En este caso sería la opción para la misma idea de conversación sería ¿Are those your cars? Okay. ¿Son esos tus carros? ¿Are those your cars? La probable respuesta, si nosotros vamos a tenemos 2 grupos y no sabemos a cuál de esos es lo que me está preguntando esa persona, mi probable respuesta sería Which ones, con S, cuáles, que me indique cuáles son, ¿ok? Y ahí podríamos expresar nosotros diferentes ideas hasta que se seleccione el grupo de carros a los que estamos haciendo referencia. Pero en este caso, únicamente se utiliza cuando son plurales. Y el one se utiliza únicamente cuando hablamos de singulares. No sé si está clara lo que estoy tratando de explicar. Está okay, claro. Please. Sí, teacher. Yes, teacher. Sí, sí está claro. Yes. Vale, excelente. Muy bien, alguien por ahí me dijo que repitiera algo. No sé si, qué parte le gustaría que repitiera. De la última parte, lo que explicaba. Ok, vaya. El uso del one y el ones. El one es cuando nosotros vamos a seleccionar, por ponerlo así de forma sencilla, la explicación. El one se utiliza cuando nosotros vamos a tener una selección o vamos a escoger algo, pero solamente es uno. Es como que yo le pregunte a usted, digamos. Is that your... T-shirt, okay. ¿Es esa tu camiseta? Y usted tiene enfrente, digamos, 3 camisetas. Y como yo no le señalé ni le indiqué cuál, entonces su respuesta podría ser otra pregunta.
en la cual usted me diría cuál de ellas. Esa expresión, cuál de ellas, es el equivalente en inglés a decir which one. El one está sustituyendo el nombre original. ¿Ok? Porque usted me pudo haber dicho también cuál camiseta, ¿verdad? Es una probabilidad. Pero como quiso hacerlo, pues, más directo, más práctico, usted me dice cuál de ellas. ¿Sí? Estamos sustituyendo nosotros el nombre original. Ahora, como ahí yo le he estado preguntando a usted que si cuál de ellas, pero seleccionando únicamente una, es por ello que nosotros vamos a utilizar el one. Cuando nuestra selección va a ser de dos o más, ahí es donde entra el uso del ones, ¿sí? Porque estamos hablando de plurales. Digamos que usted tiene un grupo de camisetas enfrente, las de color rojo y las de color azul. ¿Okay? Y yo le pregunto, are those your t-shirts? En plural, si usted escucha, es en plural. Are those your t-shirts? ¿Son esas tus camisetas? Y usted tiene dos grupos y yo no se la he señalado. Entonces, la respuesta probable sería una pregunta en plural. Aquí es donde vamos a decir cuál de ellos o cuál de ellas, ¿sí? Porque son grupos. La respuesta en inglés sería which ones en plural, porque son dos grupos. ¿Sí? No sé si me voy, estoy dando a entender. Excellent, I understand. Thank you. Thanks a lot. Okay, sir. So there we have the uses of one and ones. Now, let's go to the following part in which we are going to work the exercise knowledge check. There we have in the section number three, the 3.4, topic 3.4, that it says, now let's check some instructions. So, and it says, look at the picture below. I'm sorry, I'm not sharing my screen. I'm going to share it right now. Okay, here we have 3.4. It says, now let's check instructions. Look at the picture below and complete these conversations using demonstratives one and ones. Just take a look to the picture, okay? And there you're going to have the following exercise. So we have two different exercises, that means that we have two different conversations. The first one, it says, excuse me, how much? And here we have the options. Are these, are those, is those? We are referring to the jeans. Where we are going to find these jeans in the picture. So we have the first part here to the left and the second part to the right. Take a look. Veamos las dos partes. Una, la que tenemos a la izquierda y la que tenemos a la derecha. Son dos conversaciones diferentes. Y aquí tenemos diferentes opciones en las cuales nosotros pues vamos a seleccionar la correcta. ¿De acuerdo? Si ya lo completaron, excelente. Si no lo han completado, van a tener 3 minutos para completarlo. Si tienen alguna consulta, pues lo pueden hacer. Thank you.
Okay, time is over. Let's start working on this. Number one, excuse me, how much? What is the correct answer? Are those. Are those. Okay. Number two, which? Wants. Okay. Number three. Once. It's blue. Once. They. Okay, number four, they. Number five. Is. Okay. Is. Number six. One. And number seven. One. Okay, very good. So let's check. And there we have, okay, 33 of 33 points. Excellent. So let's move to the following lesson. In this lesson, it says, participants will listen to sentences stressed in order to improve pronunciation. So basically what we're going to do is just practicing our speaking using the correct pronunciation of these sentences stressed, okay? I mean sentences stressed. Pay attention to the video and then I'll extend the information that we have here. Hello to all of you. I want you to... Hello to all of you. I want you to pay attention to the stress given to the important words when speaking. In this lesson, participants will listen to sentence stress in order to improve pronunciation. Sentence stress. Notice that the important words in a sentence have more stress. Excuse me. They're perfect. I like the blue one. They're not very attractive. The idea is for you to listen to the audio and then repeat. Practice as many times as needed. Okay. So. 1, 2, 3. Hello to all of you. I want you to... Okay, I want to share this to you. In English, we have something that is called rising and falling. This is used for... this is used to identify when we have to stress some words or in some cases, sentences. In this case, we are going to be talking about how we stress sentences. There we have four different examples. In the first one, if you listen to it, the correct pronunciation for it is excuse me. Excuse me. If you notice there, we have a rising in excuse. Okay, excuse. So that's going to be the rising pronunciation of this word. In the cases of the first part, it's going to be in standard mode.
The same happened with me. It's going to keep in the same way. So the standard. Excuse me. So just take a look to the in this case to the figures that we have there. We have these small ones and the bigger ones. So the bigger ones indicates where we are going to where we're going to do a rising in the pronunciation. So in the second exercise, the correct pronunciation for it is they're perfect. Okay, they're perfect. Perfect, in this case, perf is the rising pronunciation of that sentence. The third one, it says, I like the blue one. I like the blue one. If we want to, if we want to do it in this way, it could be like keeping the same pronunciation at this point, and we go and when we pronunciate the word blue, we are going to do like a rising, and then we are going to keep in the same pronunciation in standard words. Okay, this is another way to identify when we are going to do a rising. Cuando nosotros vamos, esta es otra forma de poder indicar cuando nosotros hacemos una entonación más alta. Ok. Aquí nosotros podemos utilizar ya sean las figuras, en este caso los pequeños círculos y los círculos más grandes, para identificar dónde le vamos a dar la mayor fuerza de voz a las oraciones. Lo pueden hacer utilizando una línea e indicando dónde está la mayor fuerza de voz, o simplemente pueden escribirlo haciendo pequeños círculos. Los pequeños círculos van a indicar que se pronuncia de una forma estándar, y los círculos más grandes con una pronunciación más entonada, más elevada. ¿Sí? No sé si me doy a entender. Yes, teacher. Yes. Excelente. Luego voy a, permítame un segundo, vamos a borrar esto, eliminar esto. Vamos a dejar esto. Un segundo, quiero eliminar lo que he anotado aquí. Drones. Okay. To pay attention to this. Vaya. Aquí tenemos hasta esa parte. Ahora veamos. ¿Cómo lo hacen ustedes con las siguientes oraciones? Yo les voy a compartir ahorita cuatro oraciones y hagan un esquema, ya sea con líneas o haciendo círculos, para identificar la pronunciación de esta, ¿dónde lleva la mayor fuerza de voz, la pronunciación en estas oraciones? ¿De acuerdo? Las oraciones las van a encontrar en el chat box. Bien, ahí tienen ustedes las tres oraciones. Identifiquen dónde se encuentra la mayor fuerza de voz.
Muy bien, ya, yo creo que ya tuvieron tiempo para leer las oraciones, muy probablemente. Veamos ahora dónde encontramos nosotros la mayor fuerza de voz para esas tres oraciones. Veamos, unos dicen que play por aquí. ¿Será? Voy a colocar una pizarra por aquí y lo vamos a ver de forma lineal, lo vamos a hacer para que ustedes puedan identificar. Voy a escribir, denme un segundo, voy a escribir aquí la oración número uno. Aquí tenemos nosotros esta oración. No sé si la puede visualizar en su pantalla. Sí. Yes. Yes, teacher. I can see. ¿Recuerda? Yes. Muy bien. Yes. Veamos entonces cómo encontramos la mayor fuerza de voz. Pronunciemos. Ok. ¿Cuál sería la pronunciación para esta oración? I play tennis. Okay, I play tennis. Okay, I play tennis. Ten. ¿Ya encontraron? ¿Ya vieron ten. Dónde está? I play tennis. Ten. Okay, en ten, exacto. Ten. I play tennis. I play ten. Tennis. Okay. T, ahí en la T, la pronunciación T, es donde encontramos nosotros la mayor fuerza de voz. Me decía por ahí play, pero veamos cómo se escucharía si la mayor fuerza de voz Tenis. estuviese en play. Nos quedaría como I play tennis. ¿Verdad que no se escucha bien? Ya la No. pronunciación cambia, ¿sí? I play tennis. Es diferente, ¿sí? Ahora, si nosotros pronunciamos I play tennis, ahí encontramos nosotros que la mayor fuerza de voz se encuentra en T. Veamos la número dos. Ok, esa fue la primera oportunidad. Veamos la segunda oportunidad. La segunda teníamos nosotros lo siguiente. She does not play tennis. She does not play tennis. Das. Does. Okay. She does not play tennis. She does. Okay. Excelente. Ahí tenemos nosotros la mayor fuerza de voz. She does not play tenis. Número 3. Llevamos una de 3. Permítanme compartírselas. Aquí está. Número 3. Tenemos Does he play tennis? Does he play tennis? ¿Dónde está la mayor fuerza de Play, voz? play. Ten. Veamos cómo se pronuncia dando la mayor fuerza de voz en play. Does he, perdón. Does he, sería la siguiente manera, perdón. Does he play tennis? ¿Estará ahí He. la mayor fuerza de No. voz? Das. Does. Does he play tennis? He. Tenis. Does he play tennis? Oh, does he play tennis? That's Play. he. That's he. Does he play tennis? Tenis. Ten.
La respuesta, yes. La respuesta correcta sería en tenis, nuevamente. ¿Okay? Porque si nosotros decimos, does he play tennis, se escucha raro, ¿verdad? Si decimos, does he play tennis, does he teacher, play tennis, es... Sí, dígame. Yo había leído o escuchado de que cuando son interrogativas, disminuyen, o sea, baja la entonación. Does he play tennis? Sí, este, eso sucede cuando, en el caso de este, estamos hablando ya ahí de un rising dentro de la, un falling dentro de la oración. Pero lo que nosotros este, necesitamos identificar aquí es dónde encontramos la mayor fuerza de voz en las palabras que nosotros estamos escuchando. No me convence. Ok. Vale, le voy a este, poner un ejemplo. Deme un segundo. Voy a detener aquí y compartir la pantalla. Vale. Aquí tengo un ejemplo que es un poco más largo y le voy a tratar de explicarlo de esta manera. Cuando nosotros tenemos este, una oración, hay dos elementos en los cuales nosotros debemos prestar atención a la hora de pronunciar. Uno de ellos es cuál es este, la caída de la pronunciación de una oración y el aumento de la pronunciación dentro de una oración. Sí, ese es el primer elemento. Luego tenemos nosotros la parte de la entonación de las palabras. ¿Dónde y cuándo nosotros? Un segundo. Ok. Cuando nosotros este, le damos mayor fuerza de voz a ciertas palabras dentro de la oración. Ok. Cuando nosotros pronunciamos, por ejemplo, when does the train usually leave, aquí tenemos que la oración. O la estructura de la oración va a tener un falling, o sea, una caída en su pronunciación, pero no en su entonación dentro de las palabras. A manera, este, de forma lineal, nos quedaría de la siguiente manera. ¿Okay? When does, que es, aquí es donde tenemos este, nosotros un aumento de pronunciación, por ser una pregunta, the train usually leave. Aquí es donde nosotros tenemos un aumento en la entonación de las palabras, porque es la forma en la que usualmente nosotros pronunciamos, ¿sí? Cierto tipo de palabra. Es como explicarles en español el acento de estas, ¿sí? No todas, en una oración, no todas tienen este, un acento definido. En cambio, si nosotros las estructuramos dentro de una oración, unas de ellas van a tener un acento más elevado que otras, ¿sí? No sé si me doy a entender de esa manera. En una oración podemos tener dos palabras, digamos, así que sube la entonación. Exactamente. No solo una palabra. ¿Sí? Ahora, en cuanto este, no, nosotros aquí en la estructura, en la podríamos llamarlo en la melodía de la pronunciación de la oración, esta va a tener, por el mismo hecho de ser una pregunta,
una caída dentro de la pronunciación, porque es ahí donde le damos nosotros ese toquecito de dar a entender a la otra persona que lo que nosotros estamos haciendo es una pregunta y no una afirmación o una negación, que son los otros dos tipos de oraciones que tenemos. Recordemos que tenemos interrogativas, afirmativas y negativas, ¿sí? Si yo le hago a usted o estructura una oración de forma interrogativa, yo le voy a dar cierta pronunciación para que usted me entienda que yo a usted le estoy preguntando. Si yo le estoy afirmando algo, lo voy a hacer de otra manera. Si yo le estoy negando algo, lo voy a hacer de otra manera. La idea es que usted me entienda qué es lo que mi intención o cuál es mi intención en ese momento. Si le pregunto o le estoy afirmando. No sé si me doy a entender de esa manera. Sí, ya lo entendí mejor. Ok, de acuerdo. Gracias. Muy bien. Bien, entonces, se nos fue la hora, chicos. Les voy a pedir que por favor trabajemos en el caso de esta sección. No sé si están viendo mi pantalla ahorita, ¿no, verdad? Veamos. Voy a compartirles mi pantalla en la sección. Número 3. En la parte 3 nosotros tenemos una conversación en la cual lleva por título Which one do you prefer? Les voy a invitar a que lo veamos y preparemos para mañana una conversación similar a esta. Esta conversación, el objetivo de esta conversación es lo siguiente. Dice, en esta clase los participantes escucharán una conversación donde los adjetivos comparativos serán introducidos a través de preferencia. ¿Qué entendemos nosotros por adjetivos comparativos? Son aquellos que nos permiten a nosotros, como lo dice la misma palabra, comparar un objeto con otro objeto. Y de esto vamos a hablar el día de mañana. Voy a extender más la información, pero sí me gustaría pues que preparáramos una conversación con estos elementos que ustedes los pueden encontrar, de hecho, en internet. Si usted escribe por ahí adjetivos comparativos, vamos a encontrar muchos de ellos que podemos utilizar dentro de una conversación. Si ven el video que continúa de aquí vamos a encontrar nosotros algunas estructuras que nos pueden servir para formar esa conversación. Por ejemplo, cuando nosotros creamos los adjetivos comparativos, generalmente utilizamos ciertas palabras que nos permiten hacer ese tipo de expresiones. Yo puedo decir, esta chaqueta es más cara que comparándolo con otro objeto, ¿qué podríamos decir? Un suéter. Un suéter, pues sí, gracias. Un suéter, ¿sí? Entonces, ese uso, esa estructura comparativa es la que nosotros vamos a tratar de utilizar. Veamos el video y creo que por ahí vamos a poder comprender un poquito más cómo lo estructuramos. Si nosotros vamos a convertir lo que son adjetivos comparativos, usualmente estos terminan en ER. Esto debido a que nosotros simplificamos aquella forma de decir, o en español utilizarlo de esta manera, más grande, más pequeño, más caro, okay, más barato. Ese más, que en español nosotros lo traducimos como more, lo simplificamos con el simple hecho de agregarle el ER o el ER a una palabra. En este caso, esa palabra tendría que ser un adjetivo que nos permite comparar dos objetos. Pero eso lo vamos a estudiar más adelante. No quiero entrar como en tanto detalle porque si no se nos va a extender muchísimo la clase.
Así que les dejo esa actividad para que con la información que tenemos en la plataforma logremos construir una conversación similar a la que tenemos aquí. Día de mañana ya vamos a hacer una actividad para poder practicar nuestra pronunciación y trabajar en parejas o tríos. ¿De acuerdo? ¿Sí queda clara la indicación? Yes, teacher. Thanks a lot. Okay, very good. So, see you tomorrow, guys, and have a nice night. Blessings nice. For all of you. Nice. Tomorrow. Nice. Tomorrow. Thank you. Nice. Tomorrow. Bye.